Dios les bendiga hermanos, les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial, como ya se han dado cuenta, eh, tenemos al hermano Salvador Gómez que nos está acompañando. Y bueno, primero lo, lo, lo recibo. Hermano Salvador, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias José, gracias a toda la Fe de la Iglesia. Es un honor compartir también con ustedes esta que es nuestra misma fe. Soy Salvador Gómez transmitiendo desde El Salvador en mis estudios centrales para llegar a través de este medio de comunicación al corazón de ustedes. Así que gracias José por la invitación. No, gracias a usted hermano por haber aceptado la invitación y bueno, para aquellos que, que no conocen el apostolado de nuestro hermano, eh, lo pueden encontrar en las redes sociales, en particular en YouTube. ¿Cómo se llama su canal en YouTube, hermano Salvador? Salvador Gómez Oficial. Ahí pueden encontrarme. Y si quieren tener un contacto más cercano, nosotros tenemos un número WhatsApp donde ustedes escriben un mensaje, inmediatamente le respondemos. Es más 503, que es el área code del de Salvador, 77860087. Ahí está nuestra puerta, es el único número de contacto para que ustedes reciban toda la información de nuestro ministerio. Amén. Y no se preocupen porque también en la descripción van a poder encontrar esta información de nuestro hermano Salvador. Y bueno, eh, si me lo permite mi hermano, no quiero yo apenarle, pero tengo una breve introducción para, yo sé que para muchos de ustedes no necesita presentación, ya lo conocen a nuestro hermano, pero sé que hay algunos de ustedes que quizás no lo conocen y para ustedes es que me he permitido preparar esta brevísima introducción para que sepan quién es nuestro hermano Salvador Gómez, un poco acerca de él y. Aquí les comparto. Bueno, nuestro hermano Salvador Gómez, como él ya lo mencionó, se encuentra en El, uh, en el Salvador, dicho sea de paso. Él es escritor y conferencista católico, uh, como ya lo, ya lo mencioné, él es salvadoreño, nacido en El Salvador el 2 de junio de 1953. Este, este año cumple nuestro hermano Salvador Gómez 48 años predicando la palabra de Dios. Él es autor de libros como el... Perdón, del perdón al amor, formación de predicadores 1, formación de predicadores 2, para un matrimonio feliz, para salvar a tu familia, educar hacia la libertad, plenitud del ser humano, visión cristiana del futuro, ¿qué debemos creer sobre las cosas venideras? Enséñanos a orar, secretos para triunfar la riqueza de ser católico sembrando esperanza uno sembrando esperanza dos una hora frente al santísimo y separémonos o superémonos y él quiero decirles ha fundado ministerios en diferentes países como guatemala costa rica y el salvador también nuestro hermano Salvador Gómez ha apoyado una gran cantidad de actividades para beneficiar a diversas obras parroquiales en muchos países de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá e incluso Europa. Bueno, pues sin más preámbulos, hermano Salvador Gómez nos va a contar sobre su testimonio personal y después vamos a estar también hablando de la conversión, la necesidad de la conversión. Hermano Salvador, adelante, Dios, Dios me lo bendiga. Gracias, José. Mientras hablabas, me sentí cuántos años llevamos ya perseverando. Yo empecé a servir al Señor cuando tenía 20 años de edad, pero mi encuentro con Cristo fue tres años atrás. Voy a contarles un poquito. No me gusta mucho hablar del hermano Salvador. Me gusta más hablar del Salvador, del hermano, de Jesús. Amén. Pero es bueno para que las personas sepan cómo el Señor actúa y cómo el Señor puede hacer su plan de amor a pesar de nosotros. Como dijiste, nací en El Salvador y soy el tercer hijo de un matrimonio de don Antonio Gómez y doña Isidora Llanes. Y tuve el, la dicha o tuve, ¿qué te puedo decir? La circunstancia de que desde niño fui muy enfermo. Yo fui un niño asmático y eso me impidió desarrollarme como todos los niños. A mí me costó mucho la escolaridad. Años después supe que también soy disléxico, o sea, me costaba mucho poner atención. Bueno, los maestros decían que yo era muy distraído, que yo era muy inquieto, que yo era muy haragán, etcétera. Mi mamá que siempre tuvo fe en mí, como debe ser todas las madres, decía no, mi niño es muy inteligente, mi niño es muy listo, lo que pasa es que es un poco distraído y un poco atrasadito. Decía Pero gracias a Dios, en cuarto grado de primaria tuve una maestra que siempre la recuerdo con cariño, ya está en la presencia de Dios, Lidia de Pérez, y ella fue la que Dios usó. Para darme el primer toque. Miren, este primer toque es importante decirlo, porque una palabra tuya bastará para sanarme. Los católicos lo sabemos y lo repetimos. Una palabra tuya. Estábamos en cuarto grado de primaria, yo ya había repetido tres veces el primer grado, porque como les digo, era muy difícil para mí. Pero en cuarto grado, Lidia dijo, hoy no van a haber clases, hoy vamos a tener un salón hogar. Y dijo, niños, cada uno va a decir su nombre, se va a presentar y va a dar un consejo para sus compañeros. Y todos iban parando, el primero dijo, yo me llamo Julio y digo que no peleemos. Y Lidia decía, Julito nos está hablando de las relaciones humanas. Ahora le toca a Luis. Yo me llamo Luis y digo que no tiremos papeles en el aula. Él nos está hablando de la higiene. Y cuando llegó mi turno me puse de pie y dije, compañeros, mi nombre es Salvador Gómez y les voy a hablar de una cosa muy importante como lo es la disciplina. Hasta ahí me dejó llegar Lidia y solo dijo... Aprendan, niños, cómo habla este niño, tienen que hablar todos los niños. Este niño puede hablar. Ella dijo eso y se abrió mi mente. En ese momento yo crecí, literalmente sentí que me elevaba. Me emociono porque a mí me hacían bullying, me tenían por tonto, me tenían por bueno, distraído. Y una maestra dijo que yo podía, y ella descubrió lo que mucho más tarde se ha descubierto: que tenemos diferentes inteligencias y que la mía era una inteligencia verbal, que yo podía hablar. Entonces ella potenció los exámenes, no me los hacía escritos, me hacía preguntas, y yo llegué a convertirme en un buen alumno, porque era un muchacho capaz de expresarme. Y mi mamá y ella hicieron un match porque cuando habían fiestas en la escuela, siempre yo daba discursos, siempre yo declamaba poemas, siempre yo tomaba la palabra y mi mamá era muy lista porque me decía... Mira, declama este poema el Día de la Madre y no te preocupes, si se te olvida una estrofa, sigue con lo que te acuerdas porque el poema lo, lo hice y yo y nadie lo sabe. Así que me infundieron tanta seguridad. Dios bendiga a mi madre, Dios bendiga a Lidia. Gracias a esas dos mujeres, ustedes están oyendo hoy a un predicador. Wow. Bueno, no sé, yo puedo seguir con la... Siguiente etapa que fue mi adolescencia. Mira, ese despertar despertó también en mí otras pasiones que, que no eran muy buenas. Sobre todo, despertó el deseo de vengarme, porque como me habían hecho mucho bullying mis compañeros y eran más pequeños que yo, recuerda que yo ya llevaba. En cuarto grado de primaria, tres años de primer grado repetidos y el año de segundo y tercero y cuarto, yo era tres años mayor que todos mis compañeros. Entonces yo empezaba a golpearlos, empezaba a pelear y entonces ahora sí, ahora van a ver que yo sí puedo y se me fue la mano porque me volví un muchacho muy violento. Eso me llevó a que mis papás me llevaran dos años a una escuela militarizada. Me llevaron a la escuela protectora de menores, coronel Francisco Linares, de la Policía Nacional en la ciudad de Apopa. Ahí sí me pusieron firme y ahí me entrenaron físicamente. Ahí sí yo tenía... La oportunidad de sacar eso en deporte, en ejercicio, en karate, en todo eso, y me desarrollé físicamente y me hice un hombre muy fuerte, me hice un hombre muy competitivo, me volví un tipazo. Yo jugaba portería, yo era, yo era un gran portero y era un gran, gran basquetbolista, yo hacía de todo, y eso fue formándome hasta que llegó el momento de Dios, el siguiente momento, y yo quiero que escuchen si en el primer momento mi madre fue la protagonista, en el segundo momento fue mi padre. Y disculpen que yo me llene de emoción a tantísimos años de distancia, pero los encuentros con Dios, se mantienen vivos en el corazón. Y este fue mi encuentro con Dios y se lo quiero decir a todos los papás, especialmente a aquellos que están orando por la conversión de sus hijos. Yo venía de dos años de correccional de menores a la casa y mi papá, don Antonio Gómez, había hecho el cursillo de cristiandad. Dios bendiga a los cursillistas que han pintado tantas vidas de colores. Y a mi papá le regalaron un librito que se llama La Guía del Peregrino. Y con ese librito él iba a visitar al Santísimo todos los días. Y él rezaba sus oraciones. Con ese librito, cuando yo regresé, me dijo... Hijo, mañana me vas a acompañar a visitar a un amigo. Y me llevó a la iglesia. Yo pensé que me iba a presentar al sacerdote o a alguien de la iglesia. Y no, se fue directo al Santísimo. Se arrodilló, pero no sacó su librito. En ese momento comenzó a hablar con Jesús y le dijo. Jesús, te presento a mi Hijo Salvador, del que te he hablado tanto. Luego me miró y me dijo, Salvador, te presento a mi amigo Jesús y te pongo en sus manos, Hijo, para que Él te ayude. Se levantó. Yo estaba arrodillado, él también, pero se paró y me abrazó por detrás y me dijo, perdóname, porque yo solo he podido regañarte y castigarte, pero no he podido ayudarte. Pero él sí puede, él me está ayudando a cambiar mi vida te va a ayudar a ti. Me soltó y yo esperaba que se hincara y se fue. Se fue y me dejó solo. Yo no sabía qué hacer. Yo nunca había leído la Biblia. Yo no sabía orar, no sabía qué decir. Solo me quedé ahí y empecé a llorar. Unas lágrimas calientes. Después fueron lágrimas más frescas. No sé cuánto tiempo me quedé, pero cuando yo me levanté, me levanté solo con una idea, una sola idea. Quiero que el amigo de mi papá sea mi amigo, porque me había presentado a su amigo. Muchísimos años después, cuando yo leí Éxodo, sabía que Moisés también tuvo un encuentro así: soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, de tu padre Jacob. Y yo dije: Este Dios que es amigo de mi papá también quiere ser mi amigo, pero yo quiero ser su amigo. Y entonces empecé, sin que nadie me lo dijera, a visitar el Santísimo todos los días. Y ese fue el cambio de mi vida. En esos momentos a solas, no recuerdo qué rezaba yo, no recuerdo qué decía yo, pero en esos momentos Dios estaba atrayéndome para ser su amigo. Ocurrieron dos cosas importantes, dos cosas extremas que se las quiero compartir. Gracias José por darme tiempo de compartir esto con toda tu audiencia. Es algo que Dios hizo en mi vida. La primera cosa que me ocurrió es que el sacerdote, el párroco, obviamente algunas veces me veía entrar, me veía salir, y le llamó la atención que este muchacho de 16 años, porque eso es lo que yo iba a cumplir en ese momento, de 16 años, pues, o 17, por ahí era, 17 años de edad entrara todos los días al Santísimo y él seguramente habló con mi papá porque ellos sí eran amigos, ellos se conocían y se pusieron de acuerdo para proponerme si no me quería ir al seminario. Imagínate tú, yo venía de la correccional de menores y me van a mandar al seminario franciscano. Era un cambio radical en mi vida. Pero yo no dije que no, no dije que no. Mi madre, aquí mi madre siempre que era muy lista, me dijo, "Vas a estrenar ropa, te vamos a comprar toda tu ropa nueva." Y eso era era como un signo profético. Yo no iba a llevar nada viejo al seminario, toda mi ropa iba a ser ropa nueva, porque iba a comenzar una vida nueva. O sea, era algo precioso. Ese fue uno de los dos acontecimientos. El otro que aconteció en ese mismo tiempo es que frente a la iglesia vivía un señor, don Lauriano, que era el papá de dos compañeras mías en la escuela, y por eso yo visitaba esa casa. Pero don Lauriano era un cristiano no católico, y don Lauriano. Me dijo: Mire, yo lo veo a usted que va mucho ahí a la iglesia. Yo lo veo a usted que platica mucho con esos sotanudos. Tenga cuidado porque lo están engañando. Ahí no le están diciendo la verdad. Ahí adoran santos de palo, ahí están adorando a la Virgen, y la Virgen María tuvo más hijos, y ahí los están engañando. y empieza Don Lauriano a descargar <laughs> toda su batería. Imagínate, Dios estaba trabajando en mí haciendo una conversión de mi vida y don lauriano empieza a trabajar a minar lo que dios estaba haciendo como para desanimarme yo llegué a la casa y le dije, mamá, ¿y usted por qué no me ha dicho que la Virgen María tuvo más hijos? ¿Por qué no me ha dicho con el montón de dudas mi cabezota? Y mi mamá me dijo, ¿con quién has estado hablando? Con don Laureano. No hables con don Laureano, habla con el padre. Y yo en ese momento dije, no, yo quiero estudiar. Y entonces sí, voy a empezar con más deseos. De aprender. Me fui al seminario franciscano, le doy gracias por la paciencia que tuvo el padre Nilo, ya murió, está en la presencia de Dios, pero él fue mi rector, él me recibió cuando mi mamá llegaba o mi papá le preguntaban: ¿Cómo está, padre Nilo? Aquí dice, frenando a Salvador, aquí viendo a ver cómo lo. Porque yo era un tipo difícil en el seminario, era un tipo agresivo, violento, acuérdense de dónde venía yo, ahí no había con quién pelear como a mí me gustaba. Pero ahí ocurrió el momento y voy a terminar con esto y te voy a dar la palabra para que me digas si quieres que siga, pero ya me diste la pelota, hermano, y voy a meter este gol. Oíme, adelante. Oíme, oíme, fíjate que en el seminario. El primer año yo andaba más perdido que un perro en procesión, o sea, yo no sabía qué era eso, qué era seminario. Y el padre Juan Luis Lázaro, un santo franciscano convertido un italiano, hijo espiritual del padre Pío de Peter, China, imagínate qué qué familia, no un hijo espiritual del padre Pío Llegó al seminario y cuando me vio que yo estaba en un partido de básquetbol golpeando, codeando, gritando hasta malas palabras, él se metió al, a la cancha y me agarró fuerte del brazo, así, de la mano, y me sacó del juego. Y yo sentí raro, pero me arrastró, era un hombre fuerte, y me llevó a la puerta del seminario. Y me dijo, ponga un pie adentro y otro afuera. Y yo puse un pie adentro y otro afuera en la puerta. Ahora me dijo, párese con los dos pies donde quiere estar. Si quiere estar afuera, párese afuera. Y si quiere estar adentro, párese adentro. Pues yo me paré adentro. Y cuando me paré adentro, el hombre cambió. Me abrazó. Y me dijo, bienvenido. Aquí has venido para ser santo. Y ahí hizo más mi cabeza, no solo amigo, sino santo. Me regaló un libro de la vida del padre Pío y me dijo: léelo. Me regaló también un reloj de esos que tenían cronómetros, de los que se usaban en el bolsillo. Y me dijo, tienes que rezar por lo menos una hora todos los días. Cuando te arrodilles, echas a andar el reloj, el cronómetro. Cuando te levantes, lo paras. Y cada vez que te pongas a orar, lo echas a andar. Y no te vayas a dormir si no has terminado una hora. Ahí empezó, hermano, una historia que duró muchos años, muchos días. Hice mi seminario menor, después hice mi noviciado franciscano, después hice toda la filosofía, después fui un año maestro en los colegios franciscanos, después regresé al primer año de teología. Y ahí el Señor cambió el rumbo de mi vida. Y aquí estoy, como laico, pero siempre con el deseo de ser santo, hermano. Adelante, José. No, wow, que... No, pues primero, gracias porque está pues abriendo su corazón y, y de lo que Dios ha hecho en, en usted desde esos años tan tiernos, eh, pues creo yo que a nosotros nos edifica porque vemos cómo Dios obra, cómo Dios obra y quiere obrar en los corazones de los hombres. Y, y es una bendición, creo yo, para todos los que estamos escuchando su testimonio, um, entonces a lo que yo a lo que yo puedo ver, pues Dios le le dio ese privilegio, ¿no? De crecer en un hogar católico eh, eh, y sabemos que, pues tristemente, lamentablemente, um, pues muchos no tienen no tienen es, esa bendición ese privilegio. Sí, me duele mucho y quiero decirle a los que me están escuchando si no tuviste una madre que te te valoró, te, te reafirmó, te dio autoestima, porque eso es lo que hacen las madres. Las madres desde que tienen al niño en el vientre deben alegrarse y deben infundir seguridad, infundir autoestima. Las madres hacen crecer a los hijos hacia adentro. El Padre es quien le ayuda a reconocer sus límites, a reconocer sus obligaciones y a crecer hacia afuera en sus responsabilidades. Y en este caso, ambos me ayudaron a tener un encuentro con Dios, que fue el que en definitiva, el único que puede tocar y cambiar la vida de una persona. Entonces, sé que hay muchos que no lo han tenido. Pídale al Señor que Él lo llame, que ponga ángeles a su lado, porque tampoco es cierto de que no han tenido nadie que los quiera, nadie que los ayude, porque si no hubieran tenido a alguien que los quisiera y los cuidara, no estuvieran vivos, estuvieran muertos. Todo lo que han necesitado para estar vivos lo has tenido, porque si no, ya estuvieras muerto. Hay que ver hacia adelante. Uh -huh. Y hablando de adelante, me gustaría compartirte un poco más. Porque llegó el momento de mi conversión, hermano. Porque hasta este momento yo no me había convertido. Adelante. Una preguntita rápida. Entonces, ¿qué pasó con esas dudas que don Lauriano le había traído a su mente? ¿Después se fueron disipando? ¿Fueron desapareciendo? Claro, no. Esas dudas yo las tenía, pero Dios me puso en el lugar exacto, donde habían libros, hermano. Ahí tuve acceso a las fuentes, ahí empezaba yo a buscar. Ahí conocí libros como Para salvarte, libros como El Magisterio de la Iglesia de Eisinger. Ahí conocí, o sea, libros importantes, diccionarios bíblicos. O sea, había una biblioteca. Y cuando yo tenía una duda, era más autodidacta. También tenía maestros a quienes yo les podía preguntar. Y empecé a leer la Biblia con un interés muy grande y fui empezando a resolver mis dudas y empezando a compartir, porque yo empecé muy pronto, hermano. Si cuando yo me convertí tenía 17 años, tres años después, yo ya estaba predicando. A los 20 años de edad, yo estaba dando eh, charlas para jóvenes para en, en el grupo scout que ese fue mi primer círculo de de misionero empezaba con los scouts con los padres de familia después en misiones populares y el padre nilo fue Genial, porque él descubrió mi capacidad de explicar y él me, me llevaba y me ponía a predicar. Era un hombre tan humilde que me decía: Mira, vamos a ir a tal lugar y yo te voy a conectar los micrófonos, las bocinas y tú vas a predicar. El sacerdote me ponía a mí, que era un joven, pero eso me ayudó a desarrollarme y todas esas dudas de don Lauriano. Eran como un acicate, como un estudie, como un averigüe, como un responda. Y eso me hizo crecer. Gracias a los hermanos este, cristianos no católicos que le pican la cresta a los católicos. Gracias porque les ponen dudas, les siembran una duda, pero no se queden con la duda. Por favor, hermanos católicos, estudien, trabajen para que esas dudas se vuelvan fortalezas y se vuelvan oportunidades de llevar la palabra de Dios. Amén, muy bien dicho, hermano. Ahora sí lo dejo que continúe en este en este camino Mira, de Mira, le voy a hablar de mi conversión, porque yo les hablé de mi llamado, pero cuando regresé al primer año de teología, yo entré en una crisis. En una crisis muy fuerte que no la quiero compartir por respeto, porque tendría que hablar de otras personas y no quiero hablar de nadie más que de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero por esa crisis yo decidí salirme del seminario. Me salí y desde entonces me dejé crecer la barba porque como te dije antes me conocían mucho, sobre todo jóvenes, porque yo era un, un seminarista activo, yo era un hombre comprometido, era un misionero, o sea, pero ahora ya no iba a andar con hábito y ya no iba a ser eh, fray Salvador, como me decían. Entonces me dejé crecer la barba y comencé a buscar un trabajo normal, con una terrible culpabilidad de todo lo que había pasado con una sensación de que yo no soy digno, no pude ser sacerdote, no pude ser santo. Yo no pude alcanzar la meta que a la que Dios me llamaba, o sea, entré con esa tristeza espiritual. Empecé a trabajar obviamente primero como vendedor de una empresa de muebles metálicos, se llamaba Vulcano, después se llamó Decorametal en Guatemala y ahí me pusieron de gerente de ventas porque vieron mi capacidad, o sea, vieron lo que yo tenía mi potencialidad. Ahí me desarrollé como como un trabajador para ganar dinero. Pero un joven un día me dijo Usted es Fray Salvador, ¿verdad? Porque su voz la tengo bien grabada en las pláticas que usted nos dio en un retiro. Le dije, bueno, soy el hermano Salvador, no soy Fray Salvador, ya no estoy en el seminario. Entonces me dijo, pero nuestro grupo le va a gustar mucho que usted le hable, lo recuerdan todavía, y me llevó al grupo. Y le di una plática a los jóvenes, ya como laico, con barba. Y una mamá de ellos me oyó y me llevó a un grupo de cursillistas para que les diera el testimonio de la conversión por mi papá, que era cursillista. Y así me fueron enrolando, no me di cuenta a qué horas. Y yo sentí una gran vergüenza de estar predicando, no me sentía digno. Pero ahí Dios usó a una persona que me dio un mensaje hermano que cambió otra vez mi vida. Esta persona me dijo, hermano Salvador, tengo un mensaje de Dios para usted. Y me dijo, si yo te amo así como eres, ¿por qué tú no quieres servirme así como eres? Eso tocó mi corazón y me sentí perdonado. Me sentí amado. Me sentí de nuevo como cuando Lidia me habló. Esta vez sentí la misericordia de Dios. Y dije, Dios, gracias porque me estás llamando para que yo te sirva. Y ahí empezó la historia de Salvador 2 o el regreso de Salvador, o Salvador ataca de nuevo y yo empecé otra vez a predicar como laico, hermano, y desde entonces ya no he parado. No es que no he tenido momentos difíciles, momentos de grandes tribulaciones. Momentos de dificultad, pero hay algo que yo ya lo sé para siempre. Si Dios me ama así como soy, yo le voy a servir así como soy. Y no importan las circunstancias, no importa las veces que yo caiga, lo que importa es que me levante y siga sirviendo. Y a, a este año llego a 48 años de estar predicando, hermano, y el Señor me dará la fuerza para continuar. Para mí es un gusto compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida. Sé que si en este momento tú empiezas a darme tu testimonio, no paramos porque cada historia es una historia de salvación y animo a todos tus oyentes, a todos los que te están viendo en tu canal, que puedan ellos también dejarse tocar y experimentar ese amor incondicional de Dios que nos ama a todos y a pesar de y quiere que nosotros le sirvamos así como somos. Adelante, José. Amén. No, pues hermano, pues uno se queda sin palabras. Yo así me siento sin palabras al, al, al atestiguar por, por lo que usted nos está contando, como Dios es muy misericordioso, bueno, bondadoso, cuando pensamos que, que ya, ya lo hemos perdido todo, que ya no hay esperanza o que ya no vamos a tener otra vez ese... Um, no, um, ese fervor, ese deseo, ese primer amor, esa pasión, eh, como usted me llamó la atención, como incluso usted, como, como describió ese momento uh, de crisis que tuvo, y, y usted dijo, Me dejé crecer la barba. Eh, no sé cómo entender que fue un momento difícil, quizás un poco de, de depresión y esto, pero como Dios no lo dejó, como Dios fue muy dulce y muy bueno. y, como Dios, eh, eh, estoy seguro que constantemente estaba buscándole a usted para que usted otra vez estuviese lleno del Espíritu Santo y, y en una comunión cercana con Él. O sea, cuando yo ya he ido estudiando, conociendo, hermano, nada me apartará del amor de Dios. Nada me apartará. Y algo que te quiero decir es... Yo mantengo vivo la pasión, el fuego. Ya me viste llorar dos o tres veces. Es que para mí, cuando Dios me habla, no fue en el pasado. Dios me está tocando hoy mi corazón. Porque recordar es sacar lo que hay en el corazón. Y no puede Dios tocar tu corazón sin conmoverte. Eso es algo que les quiero dejar. Hay que tener pasión porque una persona que predica o que da su testimonio sin pasión no va a hacer entender a nadie lo que Dios ha hecho en su vida. Así que José, te animo. Para seguir adelante tú también en lo que estás haciendo, saludo a toda tu audiencia, los invito a suscribirse en mi canal de YouTube, donde van a oír prédicas de todo tipo, porque yo hablo de todos los temas, como dijiste, todos los libros que he escrito son de temas variados, de educación, de formación, de catequesis, son temas para predicadores, temas de todo tipo. Ahí lo pueden encontrar ustedes también. Pero para mí, hermano, compartirles esto es un gran privilegio y yo espero que sigamos en contacto porque estoy preparándome para los 50 años de predicador, hermano, y voy a querer que tú me vuelvas a dar una oportunidad de celebrar con toda tu gente y decir como Pablo. No he llegado a la meta, pero desde el punto donde estoy, seguiré adelante. Adelante, José. Claro que sí, hermano. Aquí las puertas siempre estarán abiertas para usted. Y sí, nos encantaría tenerlo cuando esté en ese año, en ese año de aniversario, ¿no? 50 años como predicador. <laughs> uh, nos encantaría tenerle por aquí y recibir lo que Dios ponga en el corazón de usted para compartirnos uh, a todos nosotros. Um, hermano, fíjese que aquí en, en nuestro apostolado eh, llegan muchas personas que tienen o un esposo que no está convertido o una esposa o incluso uh, tienen algún esposo o esposa que son cristianos no católicos y ya como usted dijo, como don Laureano que tenía miles de objeciones contra la iglesia. Uh, y, y siempre la pregunta es qué puedo hacer y bueno se sabe que hay que orar no debemos orar mucho por la conversión de nuestros seres queridos uh, hay algo que usted quisiera que usted quisiera agregar a, a, a claro a... en primer lugar los invito a ver en mi canal de YouTube un tema que se llama cómo convivir con no católicos uh -huh. ahí en YouTube Salvador Gómez oficial van a ver el tema cómo convivir con no católicos ahora les voy a dar el, el secreto de cómo es que vamos a vivir con las personas que no creen como nosotros, aunque no sean cristianos, porque hay otros que ni siquiera son cristianos. La mejor defensa de nuestra fe es la felicidad con la que nosotros vivimos. Cuando Jesús habló... De el tesoro escondido en el campo, dice que el hombre cuando lo encuentra, por la alegría que le da, fíjate lo primero, lo primero que encuentra ese, o lo primero que siente el que encontró el tesoro: alegría. Esa es la mejor defensa de nuestra fe. No se preocupen de responder todas las dudas, no se metan en discusiones inútiles, dice San Pablo. Esos son asuntos humanos, discusiones. Pero el gozo de tu fe, la defensa de la fe es la alegría con la que tú la vives, que te vean que vas a la iglesia y que vienes feliz, que te vean agarrar tu Biblia y leer. Y si alguna vez, si alguna vez eh, te, te preguntan qué estás leyendo, dile, mira, estoy dándome cuenta de la profunda alegría que tengo por ser católico, porque el Evangelio, según San... Mateo en el capítulo 13, versículo 44 dice, oigan bien, San Mateo 13, 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto es lo que siento. Estoy profundizando el tesoro que estaba escondido, el tesoro que yo no conocía. Y le puedes decir, acabo de estar recibiendo el cuerpo de Cristo. Tú lees la Biblia y ese es un gran tesoro, pero yo, además de leer la palabra, puedo comerme la palabra hecha carne. Ese es un gran tesoro. Nunca trate de convencer al otro que está equivocado. Nunca le digas que lo que él tiene no sirve, porque el hombre que encontró el tesoro vendió lo que tenía. O sea, si lo vendió es porque eso era valioso. Nadie vende basura, o digo, sí, alguien vende basura para reciclaje, pero, pero no es que los demás no tengan algo valioso. Es que lo que nosotros tenemos es mucho más valioso. Cuando te digan tus hermanos, ¿y por qué estás leyendo la Biblia? Estoy leyendo una Biblia que tiene más libros. Fíjate, tú quieres leer la Biblia con menos libros. Pero yo la quiero leer con más libros. O sea, nosotros tenemos más que leer. Cuando los hermanos cristianos no católicos oran, oran solos. Oran al Padre en el nombre del Hijo con el Espíritu Santo. Nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo, con el Espíritu Santo, con la Virgen María, con los ángeles, con los santos, con los eh, apóstoles, con los mártires. Con... Nosotros los católicos tenemos una familia más grande con quienes oramos. Nosotros nos unimos a los ángeles, como dice Apocalipsis, eh, los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, cuando los ángeles alaban todo, dicen, santo, santo, santo. Eso es ser católico en una comunión de los santos más grande. Tú no le digas que lo que ellos hacen es malo, porque no es malo lo que los hermanos quieren. Ellos buscan amar a Dios y nosotros, amar a Dios y al prójimo. Y nosotros los católicos tenemos no solo el mandamiento de amar, sino las obras de misericordia que cumplir. Los hermanos cristianos no tienen una doctrina de obras de misericordia. Más bien muchos de ellos dicen, la fe, eh, la, las obras son muertas, las obras no te salvan. Nosotros decimos, las obras no me salvan, las obras son consecuencia de mi salvación, las obras son las que manifiestan, porque dice Santiago, si tu fe no tiene obras, está muerta. Y nosotros los católicos tenemos 14 obras de misericordia que podemos explicarle a los demás. En una palabra, hermano. No te llenes de tristeza, llénate de alegría y comparte esa alegría con los que están a tu lado. La mejor defensa de la fe es la felicidad con la que nosotros la vivimos. Amén. Sí, pues yo creo que eso es muy importante, ¿no? Eh, tener un buen testimonio, un testimonio de una vida que está siendo cambiada, ¿no? A la imagen del Señor Jesucristo. Y bueno, quizás alguien pueda escuchar eh, esto que usted nos comparte, hermano, y puede decir, ah, entonces, ¿qué estás, qué estás dando a entender que no? Que si me preguntan que por qué creo esto de la Virgen María, de los Santos, eh, me estás dando a entender de que no debo de darles una respuesta y eso no es lo que se está diciendo, porque no, usted tiene un canal. la respuesta. Vuelvo otra vez. Pueden entrar a mi canal de YouTube y uh -huh. ver cómo yo respondo preguntas de ese tipo. Tengo uh -huh. toda una gran serie. Catolicismo uh -huh. para no católicos pero respondan positivamente, dando razones de su esperanza, como dice San Pedro, no atacando, no diciendo es que ustedes no saben, son unos ignorantes, no, no, no. Nosotros vamos a exponer los argumentos para explicarte por qué creemos así. No queremos convencerte. De que creas como nosotros. No. Solo queremos compartirte. Y siempre les digo, oremos para que el Espíritu Santo nos guíe hasta la verdad completa. Amén. Y esa verdad la tenemos en iglesia. Mira, yo le digo siempre a los hermanos, y con esto con mucho respeto, porque sé que me van a oír hermanos que no son católicos, cuando Saulo de Tarso tuvo su encuentro personal con Cristo, y yendo a Damasco, Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 10, cuando el Señor lo derriba y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿y quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Él iba persiguiendo a la iglesia. Él iba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Él ni conocía a Jesús. Saulo no conoció a Jesús. Oyó hablar de Jesús, pero perseguía a los discípulos. Y en ese momento le cae el 20 y dice que estoy haciendo, persiguiendo a estos discípulos de Jesús. Estoy persiguiendo a Jesús. Y él dice, ¿y qué quieres que haga, Señor? Esa es la pregunta. ¿Qué quieres que haga? Porque hay mucha gente haciendo cosas para Dios, pero pocos haciendo lo que Dios quiere que hagan. Y cuando le dice él, ¿qué quieres que haga? El Señor le dice muy fácil: vete a Damasco, allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. El Señor no le dice, toma este libro. Allí te diré todo lo que quiero que haga. No le da un libro, le da una comunidad. Es en la iglesia donde él va a encontrar la voluntad de Dios para su vida. Hecho de los apóstoles en el capítulo 22, versículo del 6 en adelante, pero sobre todo les leo un versículo nada más porque no quiero aburrirlos. Cuando el Señor le dice a Saulo, eh, vete a Damasco, allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Versículo 10, Hechos 22, 10. Yo le dije, ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate, vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. No es una adivinanza, hermano, no es qué es lo que Dios quiere de mí. Damasco es la iglesia, Damasco es la comunidad. El Señor no le da un libro, le da una comunidad donde Él va a saber cuál es la voluntad de Dios. Hermano, leyendo la Biblia en tu casa, nunca vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Esa la vas a encontrar en la iglesia. En la comunidad. Es ahí donde vas a leer la palabra y donde el Señor te va a mostrar todo lo que está establecido, porque no es inventando que andamos, es lo que nos han transmitido los apóstoles. Eso está en la iglesia y en la iglesia apostólica. La iglesia que tiene raíces desde Pedro hasta el día de hoy. Así que hermanos católicos firmes en la fe, dando razón de su esperanza y hermanos cristianos a Damasco, a la comunidad, a la iglesia, ahí el Señor nos va a hablar al corazón. Adelante, José. Amén, hermano. No, gracias. Y qué bueno que aclaró bien este punto, porque dije, no va a faltar el que escuche, que diga, ay, mira, está dando a entender de que no debes, no debes este, dar respuestas y explicar. Y eso, como ya lo dijo una vez más el hermano, no es así, pero lo más importante es tener un buen testimonio, tener el amor de Dios, que algo que los intrigue, que diga, ¿qué le está pasando a este? Mira, se comporta en verdad como un cristiano. Ahora, si ya quieres aprender a dar respuesta y conocer más tu fe, ya lo dijo el hermano, visita su canal. Él tiene mucho material, o en este canal o cualquier canal de, de un apostolado católico, eh, fórmate, instruyete, pero hazlo como bien lo, lo está diciendo nuestro hermano Salvador, con amor, con caridad, no para ganar un argumento, como hay una, hay una frase que dicen, eh, dice, muchas veces ganamos el argumento, pero perdemos el alma de la persona. Es, es que mira, nosotros no queremos ganar argumentos, queremos ganar personas. Para Cristo. Nosotros Amén. queremos ganar a los hermanos, como dice Pablo. Yo me hice judío con los judíos, me hice gentil con los gentiles, para ver si logro ganar a algunos para Cristo. O sea, mm -hmm. tenemos nuestras convicciones, tenemos nuestra fe firme, pero debemos tener también la eh, el amor, la caridad para poder presentar esa fe y decirles que ustedes comparten la riqueza que tienen como católicos. no se pongan en duda. cuando alguien les haga una pregunta que ustedes no pueden contestar, solo respondan gracias. me ha dado un tema para estudiar. Uh -huh. voy Amen. a estudiar más y te voy a responder. pero no respondamos con ánimo de humillar al otro sino de iluminar. porque nosotros no estamos aquí para ganar discusiones. estamos aquí para ganar almas para el reino de Dios. Y Ajá. nos sentimos felices de ser católicos seguros. La iglesia católica tiene el carisma de la seguridad. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Ajá. El Señor nos está custodiando, guardando, aún en medio de los ataques grandes que recibamos, pero firmes en nuestra fe. Dios nos ama y quiere que transmitamos ese amor a los que están a nuestro lado. Gracias, José. Adelante. Sí, hermano. Por último, yo sé que el tiempo se, se, nos, se nos va, pero uh, ya hablamos sobre cómo ayudar, quizás, a, a los que o no son católicos o no son cristianos. Eh, como usted mencionó, hay quienes ni siquiera son cristianos, no católicos, sino no son cristianos en lo absoluto. Pero ahora claro. pensando ya en nuestra propia conversión. En mi, en mi propio crecimiento en santidad y en virtudes, en, en um, qué nos puede recomendar a nosotros, a los que somos católicos y estamos practicando nuestra fe, pero sobre todo en estos tiempos hermano, eh, hermano Salvador, en los que parece que estamos siendo bombardeados por, por muchas cosas, diferentes mensajes, cosas que suceden en el mundo, um, muchas incluso diferentes teorías que uno se encuentra. No sé, yo sé que lo más importante es que crezcamos en santidad y que estemos buscando la conversión, pero ¿qué nos puede decir usted acerca de nuestra mira, propia mira, conversión? La carta a los hebreos está escrita para nosotros, para los cristianos que están en un momento de confusión. A los hebreos les estaban diciendo, a los cristianos que venían del judaísmo y se habían convertido al cristianismo. Habían dejado la seguridad del templo, habían dejado todas sus tradiciones judías y ahora estaban viviendo una fe cristiana y les hacían burla. ¿Por qué? Porque Jesús no regresó y no dijeron que ya venía. Acuérdate que habían vendido todos sus bienes, la comunidad de Jerusalén se quedó pobre porque habían dejado todo por Cristo y Cristo no vino. Entonces sí que les decían: ¿A dónde está su Mesías? Y ellos empezaban a caer, óyeme bien, en apostasía. Renunciaban a la fe en Cristo y volvían otra vez a la seguridad del templo y de la religión judía. Y entonces el autor de la carta a los hebreos les escribe y en el capítulo 10 de la carta a los hebreos, versículos 23 y 25, anoten hebreo 10, 23, 25, les dice lo que tú me estás preguntando. ¿Cómo mantenerte firme en la fe en momentos que otros están retrocediendo? ¿Cómo crecer en momentos que otros están debilitando? Hebreos 10, 25, 20, 23, 25. Mantengamos firmes la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros, para estímulo de la caridad y de las buenas obras, sin abandonar nuestras asambleas, como algunos acostumbran hacerlo. Antes, bien, animándonos tanto más cuanto ven que ya se acerca el día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, tres cosas. Una, mantengamos firme la esperanza, fiel es el autor de la promesa. Dos, no abandonen su asamblea. No abandonen sus grupos, vuelvan otra vez a la iglesia, empiecen a perder el miedo. Ay, no, es que me voy a contagiar, pero vas a los supermercados sin miedo, ¿verdad? Pero vas hasta los restaurantes, pero vas a los estadios. ¿Y por qué tienes miedo de ir a la iglesia? Vuelve otra vez, no abandones tu asamblea. Tienes que estar unido a tu comunidad, intégrate de nuevo. Eso es lo que el autor de la carta a los hebreos. Y número tres, anímense mutuamente con obras de amor. Apóyense, sean ustedes solidarios, que no, no dejen solo a los demás. Si hay un hermano al que no ven, llámenlo y díganle, hermanito, no te vi el domingo, no sé de ti cómo estás. Si hay un enfermo, por favor, vaya. Llámenlo, o si pueden acercarse, si hay un hermano sin trabajo, apóyenlo, hagan obras de caridad, que se note que el amor es lo primero en los miembros de nuestra comunidad. Y los demás van a decir: mire cómo se aman, mire cómo se ayudan, y nos vamos a convertir, oigan bien, en una invitación irresistible. La iglesia no crece por proselitismo, la iglesia crece por atracción y atrae cuando nos miran cómo nos cuidamos, cómo nos acompañamos. Hermanos, por favor, muchos hermanos católicos que se van de la iglesia católica no se van por problemas teológicos, se van porque se sienten solos. Porque cuando estaban enfermos llegaron de otra iglesia a orar por ellos. Porque cuando tenían un problema, otros hermanos de otra iglesia le dieron la mano. ¿Y sus hermanos católicos dónde estaban? Los dejaron solos. En este momento es momento de acompañarnos. ¿Quieres crecer en la fe? Haz obra de amor con los hermanos que te necesitan. Esa es la recomendación de la Carta a los Hebreos. Gracias, hermano, me has permitido, bueno. Hay un fuego en mi corazón, me encantaría, pero tampoco hay que abusar con, tus, con tu audiencia, no sé cuánto dura tu programa, pero el Señor va a seguir hablando a través de ti, a través de muchos instrumentos que tiene. Gracias. No, sí, hermano. Más que nada usted, yo sé que usted tiene la agenda ahí más, más apretada que la mía. No, mi audiencia, no, hermano, les encanta. Ellos, para que se una idea, a veces hago un programa de una hora y media y me regañan que porque estuvo muy corto. Bueno, la... bueno. Saludo a todos los que quieran seguir escuchando a Salvador Gómez. Ya se los dije tres veces en mi canal de YouTube Salvador Gómez Oficial. Ahí pueden encontrar series de todo tipo: serie de pandemia, serie de nuevo mundo, serie de catolicismo para católico, la serie de conflictos familiares. Hay, hay muchos Bien. temas variados. Usted busca el que más le interesa. Si Bien. quiere, le recomiendo uno. Si está un poco deprimido y triste, busque Huesos Secos, Prédicas completas, Huesos Secos. Y eso lo va a animar en la fe y sobre todo como les digo siempre que termino mis programas, oren por nosotros, que nosotros estamos orando Amén. y trabajando por ustedes. Que el Señor nos bendiga. José, gracias. Amén. Amén, hermano. No, y recuerden en la parte de abajo de este video en la descripción van a encontrar los enlaces para poder llegar al canal de nuestro hermano Salvador Gómez, si usted quiere ir y ver estos videos que está recomendando nuestro hermano Salvador, va a poder encontrar el enlace para el canal de nuestro hermano Salvador Gómez. Hermano, pues me queda agradecerle. La verdad que yo, eh, yo, ahora que terminemos, yo me voy bendecido, me, me voy bendecido. Y estoy seguro que no soy el único. Estoy seguro que todos nosotros que hemos estado escuchándole eh, ha sido una tremenda bendición. Y claro que sí, hermano, cuando ya esté celebrando su 50 aniversario de predicador, aquí están las puertas. Apúnteme, yo sé que va a haber ahí una. una una lista ahí de, de diferentes eh, apostolados que lo van a invitar yo quiero ser uno de la fe la iglesia quiere estar ahí con usted celebrando y, y bueno eh, hermano pues dicen que el que muchos se despide es porque pocas ganas tiene de irse verdad y es cierto no <laughs> hermano lo dejo que se des, que sus últimas palabras para que se despida de la, de la audiencia hermano bueno mis últimas palabras van a ser como las primeras oremos oremos pidiéndole al señor que nos mantenga sanos, unidos, alegres y en su santo servicio. Padre, te damos gracias por el inmenso amor que tú nos tienes. Sabemos que nos amas porque nos hablas y nos hablas siempre y de muchas maneras. Danos un corazón como el de la Virgen María, que toda tu palabra la guardaba para meditarla. Y en el momento que nos sintamos solos, saquemos lo que llevamos en el corazón y sepamos que tú eres camino cuando nos sentimos perdidos. Tú eres luz cuando nos sentimos en oscuridad. Tú eres salud cuando estamos enfermos. Tú eres providencia cuando estamos necesitados. Tú eres la vida si nos sentimos morir. Tú eres, Señor, todo lo que anhela nuestro corazón. Y no permita, Señor, que nada ni nadie nos separe de tu amor. Manténnos, Señor, en tus manos, como ha dicho, nadie me arrebatará las ovejas de mis manos. Padre, manténnos siempre unidos en la iglesia. Manténnos sanos, protegidos, proveídos, para que con alegría sigamos trabajando por construir tu reino. Te pedimos, Señor, por nuestra audiencia, por todos los que están viendo este programa de la fe de nuestra iglesia. Te pedimos por el hermano José Plasencia para que tú lo mantengas protegido y lo mantengas proveído. Bendice a todos los bienhechores y a todos los ofrendantes de su canal, a todos los que hacen posible que esta obra de Dios siga adelante. Y bendice, Señor, la, todas las iniciativas de la iglesia por llevar adelante tu reino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todo Amén. el pueblo dice: Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Gracias. Pues... Yo me despido como siempre. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María Siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Gracias, hermano.